¿Qué tal, jovencitos del primer año de secundaria del Colegio Genes? Soy su profesora Vane Aguilar del curso de álgebra. ¿Cómo están, jovencitos? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a llevar nuestra tercera clase que se titula Leyes de exponentes. Hoy vamos a estudiar las leyes de los exponentes, ¿sí? Bien, para poder trabajar estas leyes vamos a recordar lo que es el exponente natural, ¿sí? Vamos a iniciar recordando el exponente natural. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo esta expresión, b elevado a la n, ¿cierto? B, ¿cómo se llama, profesora? B se llama base. B es la base, ¿sí? Es un número entero cualquiera. N vendría a ser el exponente. Exponente. ¿Y cómo se interpreta esta expresión b elevado a la n? Quiere decir que este b, esta base, se va a multiplicar tantas veces como el exponente lo indique. O sea que aquí se va a multiplicar b por b por b. ¿Cuántas veces? N veces. ¿Sí? N veces. Entonces, profesora, si yo tuviera 3 elevado a la 4, o sea, 3 a la cuarta, ¿cómo haría? Ah, ya. Este 4 indica que 4 veces voy a multiplicar el 3. Sería 3 por 3 por 3 y por 3. Lo multiplicas, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 por 3, 81. O sea que 3 a la cuarta es 81, ¿cierto? Y 2 a la quinta vas a multiplicar el 2 5 veces. Ahí van 2, 3, 4 y 5. Y esa multiplicación sería 32. Súper sencillo. Así tú también puedes obtener otras expresiones que vamos a ver mucho más adelante. Así como nosotros tenemos el exponente natural, también tenemos el exponente nulo. Mira, por ejemplo, un número elevado a la 0, cualquier número sea este, ¿sí? Siempre te va a dar 1. Pero esta base no puede ser 0. ¿Por qué, profesora? Porque 0 a la 0 me da 0. Recuerda que 0 elevado a cualquier exponente siempre va a ser 0. Por eso estamos haciendo la especificación aquí. Todo número diferente de 0. Todo número diferente de 0. Elevado a la 0, ¿cuánto me da? 1. Profesora, 8 a la 0, 1. 5 a la 0, 1. 20.000 a la 0, 1. No te vayas a olvidar, ¿sí? Ahora, también tenemos el exponente negativo, que es algo que tenemos que estudiar y recordar. Seguramente que ya lo has visto. Tienes una fracción, un número fraccionario, un número racional, ¿cierto? Y lo vas a elevar a la menos 1. Cuando el exponente sea negativo, ¿ya? Cuando sea negativo, se va a invertir el orden de los términos de la fracción. O sea, si era b sobre a, ahora va a ser a sobre b, ¿sí? Y si era antes a sobre b, b sobre a. Sí, yo le he puesto ahí el propósito, así al revés, para que te acuerdes que se invierte, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo entonces, ¿sí? O varios ejemplos. Por ejemplo, 4 tercios a la menos 1. Ah, voy a invertir la fracción. O sea, en vez de 4 tercios puedo poner yo 3 cuartos, así. Y listo, ya no pongo más, el menos 1 ya desapareció. Si tengo 2 a la menos 1... Ah, 2 está sobre 1. Recuerda que todo entero es una fracción que está sobre 1. Entonces, al invertirlo, el 1 pasaría arriba y el 2 abajo, un medio. Aquí también, si lo invierto, el 1 pasaría abajo y el 5 arriba. Pero no está bien ponerlo de esta manera, ¿no? Porque tú sabes que 5 entre 1 es 5 enteros. 5 nada más. Por esta vez lo he puesto así. Entonces, de manera rápida, práctica, cuando yo tenga 1 entero elevado a la menos 1, se va a poner 1 sobre el número, así. Por ejemplo, 8 a la menos 1, 1 octavo. 9 a la menos 1, 1 noveno. Muy bien, excelente. Pasemos entonces a las aplicaciones. Vas a sacar, por favor, tu material de la clase, ¿sí? Vamos a trabajar la página 37, lo voy a colocar aquí. Página 37 de tu compendio. ¿Sí? Vamos a ir a las aplicaciones. Empezamos con la aplicación número 1. Aplicación 1 nos piden calcular el valor de toda esta expresión, ¿cierto? Muy bien. Entonces yo digo 2 una vez, o sea, una vez 2 seguiría siendo 2. Ya está. Más
Todo número elevado a la 0, 1. Ahí está. Menos 7. 3 elevado a la 0, 1. Ahí está. Y mira, observa, observa. Más 1, menos 1, se van. Porque son de signos contrarios. Es como si me dieran un sol y después me quitaran un sol. No me han dado nada. Se ha ido. Me queda 2 menos 7. Como 7 es más grande que 2, el resultado va a ser negativo, ¿cierto? O también lo puedo hacer por las operaciones de enteros. ¿Te acuerdas que vimos la clase antepasada? Ya. Restamos. 7 menos 2, 5. ¿Quién es el mayor? El mayor es el 7. Ese signo va aquí. Y esa es la respuesta. ¿Cuál es la clave? La clave sería la D de dedo. Lo voy a colocar acá a un costadito. ¿Sí? La D es la respuesta. Muy bien, espero que lo hayas entendido. Está súper, súper fácil. Nos vamos a la aplicación número 2. Aplicación 2 dice, calcular toda esta expresión. Se parece mucho a la de arriba, pero hay que tener cuidado en algunos aspectos. Mira, por ejemplo aquí, 11 a la 0, 1. 3 a la 1, 3. 17 a la 0, 1. Más 4. Pero quiero que observes acá. No hay un paréntesis aquí, o sea, si hubiera un paréntesis todo saldría 1. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. No hay un paréntesis, esto no está, no está, yo lo acabo de poner. Si hubiera un paréntesis todo saldría 1, ¿ya? Como no hay un paréntesis, el único que está elevado a la 0 es el A, ¿ya? Eso quiero que me entiendas. El A solamente es A a la 0, el 4 no está afectado por el 0, así que 4 sería por 1, ¿ya? Te vuelvo a especificar, si hubiera habido un paréntesis, todo nos hubiera salido 1, pero como no es así, el 4 sigue prevaleciendo y esto de aquí es 1. Ahora vamos a resolver esto. Ah, pero mira, más 1 y menos 1 se van, chao. Me quedaría 3 y más 4, ¿cierto? Porque multiplico 4 por 1 que es 4, entonces tendríamos como resultado, ah, vale, 7. La respuesta, entonces, la clave sería la C de casita, ¿sí? La C sería la clave en la aplicación número 2. Muy bien, jovencitos, continuamos con la página 37. Ahora vamos a resolver la aplicación número 3, ¿sí? Aplicación número 3. En la aplicación 3 nos dan toda esta expresión. Tenemos que llegar a reducirla, ¿cierto? Entonces nos vamos a dar cuenta nosotros de que al poner el valor de A, ¿no? Acá este menos no está siendo afectado por el 0, A, ¿eh? Ojo, no está siendo afectado, así que ese menos continúa, prevalece ahí. Aquí, todo número elevado a la 0, 1. Más, este número elevado a la 0, 1. Más, el último número elevado a la 0, 1. Entonces yo me doy cuenta de que menos 1 y más 1 se van. ¿Y qué es lo único que queda? 1. La respuesta entonces en la aplicación número 3 de tu libro es 1. ¿Cuál es la respuesta? A ver, profesora, ¿cuál es la respuesta? Sería la A. La A, vamos a ponerlo ahí, ¿sí? Vámonos a la aplicación 4. La aplicación 4 nos piden efectuar esa expresión que está ahí. Vamos a efectuarlo, ¿ya? Mira, vamos a poner N es igual 2 al cubo, multiplica 2 por 2 por 2. Ah, 2 por 2, 4 por 2, 8. Más 3 al cuadrado, o sea, 3 por 3, 9. Y aquí, exponente nulo, me da 1, ¿cierto? Primero sumo, 8 más 9, 17. Menos 1, 16. Entonces la respuesta aquí es 16. ¿Cuál es la clave? La clave sería la C de casita, ¿sí? En la aplicación 5 hay una observación, ¿sí? Mira, por favor, aquí yo sé que en tu libro hay un 2, pero te voy a pedir que lo corrijas. Lo vamos a corregir juntos. Vamos a borrar este 2 que está aquí, vamos a borrarlo y le vamos a corregir por un 0, ¿ya? Si no, no va a haber respuesta y no vamos a poder resolver este ejercicio que está tan bonito, ¿sí? Vuelvo a repetir, en vez del 2, le pones un 0, ¿sí? Entonces vamos a empezar a resolverlo aquí al costadito, mira. Acá al costadito lo vamos a resolver. Sería, este x a la 0 se va a empezar a resolver.
no el 4, porque el 4 está aparte. Entonces voy a poner 4 por 1. Porque x a la 0 es 1. Más 2. ¿Y cuánto es a más b a la 0? 1 también. Así. Y todo entre 2. Todo entre 2. Entonces vamos a multiplicar. 4 más 2, 6. 6 entre 2, profesora. Todo me da 3. ¿Cuál es la clave? ¿Ahora hay clave o no hay clave? Sí hay clave, ¿viste? La E. La E de la niña. Ahí está. ¿Sí? La E sería la respuesta en la pregunta, la aplicación número 5. Aquí hay una nota muy importante, algo que no hemos visto, pero que es bien importante verlo. Cuando tienes un negativo elevado a la par o a la impar. Mira, al momento de nosotros elevar, tenemos que ver si el exponente es par. Si es par, nos va a salir positivo, va a cambiar. Pero si es impar, se mantiene intacto, sigue siendo negativo. ¿Sí? Eso lo vamos a aplicar en la número 6. Vamos a realizar la aplicación número 6. ¿Sí? Efectuando esto. Vamos a colocarlo entonces. Mira, R es igual, acá hay un negativo. ¿El 200 es par o impar? O sea, tú dime, ¿200 tiene mitad o no? Sí, 200 tiene mitad, entonces es par, porque tiene mitad. La mitad de 200 es 100, es par. Entonces, si es par, va a salir positivo. 1 elevado a cualquier número siempre es 1. Ya está. Sigamos. Ponemos menos, acá el paréntesis. Primero vamos a efectuar esto. Mira, quiero que tengas paciencia aquí. El 90 es par o impar. 90 tiene mitad, así que es par. Como es par, se va a volver positivo. ¿Ya? Positivo 1. Ahí está. Positivo 1. Porque 1 a cualquier número sigue siendo 1. Ya está. Sigamos. Más. Y ponemos el paréntesis aquí. ¿El 2 es par o impar? ¿Tiene mitad? Sí, así que es par. Entonces se va a convertir en positivo. Pero 5 al cuadrado es 25. Así. Ahí está. 5 al cuadrado, 25. Como es negativo a la par, se vuelve más. 1 a la 90, 1. Como es par, más. Par, más. Ahora, lo que nos falta es sacarlos de los paréntesis. Vamos a sacar de los paréntesis. Acá más 1 sigue siendo 1. Menos por más es menos. Así. Más por más, más 25. Entonces yo me doy cuenta que tengo más 25, perdón, más 1, discúlpame, más 1 y menos 1. Se van. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 25. ¿Cuál es la respuesta en la aplicación número 6? La letra D de dedo. La D. Esa es la respuesta. Súper sencillo. Nos vamos a la aplicación número 7, jovencitos. En la aplicación 7 tenemos exponentes negativos. Ah, ya. Cuando había exponente negativo, yo tenía que invertir cada fracción. Entonces vamos a invertir la fracción. Si era 4 quintos, ahora va a ser 5 cuartos. O sea, lo estoy cambiando. El de abajo arriba y el de arriba abajo. Y acá sería 9 cuartos. Como son homogéneas, ¿por qué homogéneas? Porque tienen el mismo denominador. Lo voy a sumar solamente en la parte superior. Sumamos y sería 9 más 5, 14 sobre 4. Ambos tienen mitad, ¿cierto? Ambos tienen mitad. Entonces vamos a sacar de mitad y mitad. La mitad de 14 es 7, la mitad de 4 es 2. 7 medios. La respuesta sería la letra B de bueno. La B de bueno sería la clave en la aplicación número 7. Muy bien, jovencitos, pasamos a la aplicación número 8. En la número 8 tenemos exponentes negativos, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí cómo se resolvería. Recuerda que el 4 está sobre 1. Nadie me lo ha dicho, profesora, eso se sobreentiende, ¿cierto? Entonces el inverso sería 1 cuarto. Y aquí sería un medio. Para poder sumar estas fracciones que son heterogéneas, debo homogenizarlas. Entonces, ¿cómo vuelvo el 2? ¿Cómo lo vuelvo 4? Pues multiplicando, o sea, duplicando aquí
y duplicando, ¿sí? Entonces, si me doy cuenta, lo que va a quedar aquí es 1/4 más, acá sería 2/4. Sumas 1/4 más 2/4, que sería 3/4, ¿sí? Entonces, cuando sean diferentes los denominadores, tienes que homogenizar. Tienes que tratar de homogenizar multiplicando. Multiplicando el número que se puede, ¿sí? Muy bien. Ah, la clave. Uy, me estoy olvidando de las claves. En la aplicación número 8, ¿sí? En la aplicación 8, la respuesta sería la letra, la C de casita. Ahí está, 3/4. Bien, vámonos a la aplicación número 9, que está súper sencilla, se parece mucho a la aplicación 8. El A, acá sería 1/8 a la menos 1, se invierte, entonces sería 8 entre 1, 8 nada más, más 7 a la menos 1, 7, 3 a la menos 1, 3. Ahora nos queda solamente sumar todo esto, ¿cierto? 10 más 8, 18. ¿Cuál es la clave? Ahora sí, en la pregunta número 9, ya estamos pasando a la página 38, ¿sí? Esto ya está en la página 38, ¿ya? No te vayas a olvidar. Habíamos estado trabajando en la página 37, ya estamos en la 38. La respuesta sería la letra D de dedito, ¿sí? Ahí lo marcamos, la letra D es la respuesta, 18. Muy bien. Bien, por último pasamos a la aplicación número 10. Por favor, muy atento, muy atenta, ¿sí? La aplicación número 10. Yo sé que te parece difícil, pero no lo es, ¿ya? Cuando nosotros tengamos exponente de exponente, vamos a trabajar en orden. Vamos a trabajar desde arriba hacia abajo. O sea, primero vamos a resolver esto y lo de abajo lo vamos a dejar igualito. De la misma forma aquí, vamos a resolver primero él. A ver, ¿cómo quedaría, profesora? Mira, vamos a ponerlo así. El 7 se queda como 7. ¿Cuánto es 2009 a la 0? Ah, todo número a la 0 me da 1. Ya está. Más 4. 2 a la 1, profesora, sería 2. Ya está, muy bien. Más. Aquí hay un exponente negativo. Entonces, lo primero que voy a hacer es afectar el exponente negativo. Entonces, acá en vez de 1/2 se va a convertir en 2. Pero, queda este 2, o sea, al cuadrado. No se puede ir. Cuando es 1, sí ya se va. Como en este caso, por ejemplo. 3, no tendría ningún caso poner un 1. Porque 3 a la 1 sigue siendo 3. Pero si acá fuera a la menos 3, a la menos 4, a la menos 5, ahí sí prevalece, ¿sí? Prevalece el número, ¿ya? Listo. Entonces, aquí, ¿qué he hecho? He volteado, ¿sí? He volteado el número, he puesto el inverso, 2 y al cuadrado. Ahora voy a proceder a resolver. Decimos entonces, 7 a la 1 es 7. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Y 2 por 2, que sería 4. Sumamos todo. ¿Y cuánto nos daría eso? A ver, súmalo, vamos, tú puedes. Sería 27. Excelente. La respuesta, 27. ¿Cuál es la clave en la aplicación número 10? Número 10 es la C. Entonces vamos a colocarlo ahí, ¿sí? Como me ha quedado un poquito de espacio, ¿sí? Vamos a poner la aplicación número 11 aquí rapidito, ¿sí? Aplicación número 11, por favor, vamos a colocarla. Está bien facilita, ¿sí? Esta, había dicho que la 10 era la última, pero vamos a hacer la 11, ¿sí? Que está rapidita, por favor. Bien, a ver, ya que nos ha quedado un poquito de espacio, ¿sí? Muy bien, vamos a ponerlo acá, 6 a la 1 a la 2, menos 5 a la 0 a la 1. Ya está, empezamos entonces a resolver de la misma forma que en la 10, pero lo vamos a hacer más rápido, ¿sí? Primero resolvemos aquí, 4 al cuadrado, 16, ¿cierto? 1 al cuadrado es 1. Entonces, 6 a la 1 seguiría siendo 6. Menos
5, a la 0, a la 1, 0 a la 1, 0 a la 1 es 0, ¿cierto? 0 a la 1 es 0, entonces 5 a la 0 sería 1. Vamos a resolver entonces ahora, 16 más 6 menos 1, 16 más 6 es 22, 22 menos 1, 21. La respuesta, entonces, en la pregunta número 11, ¿sí? Sería 21. Vamos a ver cuál es la clave, ¿sí? Lo hemos hecho de frente porque aquí hemos dicho, como esto es 1, lo voy a especificar de todas maneras, 1, 6 a la 1, 6. Y como acá 0 a la cualquier número sigue siendo 0, 5 a la 0 me da 1, ¿cierto? Estamos especificando, ¿sí? La respuesta, la clave sería la letra A. Y acá lo voy a colocar. Tú marcas la A en la aplicación número 11, ¿sí? Bien, jovencitos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho la clase, que hayan entendido todo. No se olviden de practicar. Están los ejercicios del demostrando mi logro, que son muy parecidos. Hazlos no como tarea, pero sí a modo de práctica, para que refuerces. Recuerda que todo lo que tú estudies va a ser de provecho para ti mismo. Cuídate mucho. Nos vemos la próxima clase. Chao.